Yo soy el enamorado. Arcano 6. Yo soy el enamorado. Yo soy la unión y la vida emocional. Muchos han confundido el nombre de mi carta con los enamorados. Y no es así. Yo soy el enamorado. Es singular. Aunque me acompañan varios personajes, cuatro de forma humana, tres personas y un ángel, además de la tierra y el sol. Yo soy el arcano 6 y puedo relacionarme también con un cubo, dado que un cubo tiene 6 lados. Yo soy el momento en que dejas de imaginar lo que te gustaría para empezar a realmente hacer lo que te gusta. La tonalidad predominante en mí tiene que ver con el placer, con la vida emocional. Esa es la razón por la cual es mi significado tan complejo y tan rico en simbolismos a veces contradictorios. Yo abro el campo a innumerables proyecciones. Se me pueden atribuir mil interpretaciones que serían todas acertadas en un momento dado. Por ejemplo, podrías preguntarte, ¿qué sucede con este trío de humanos? ¿Se trata de una riña? ¿De una negociación? ¿De una elección? ¿De una unión? Si observas bien mi carta, los dos personajes de la izquierda se miran, mientras que el de la derecha mira al vacío. Bien podrías comprender a la humanidad entera a través de esta mi carta, y podrías analizar también el lenguaje de sus manos y los símbolos que portan. Por ejemplo, la mujer de la derecha lleva una cofia formada por 4 flores de 5 pétalos que podrían representar una hermosa conciencia poética y sin embargo sólida. El centro violeta de las flores concentra la sabiduría del amor, incluso la capacidad para sacrificarse. La mujer que está a la izquierda de mi carta lleva una corona de hojas verdes de laurel, que bien podríamos decir que significan el triunfo o el dominio. Y sin embargo es activa por la banda roja que la sostiene. En fin, podrías especular infinitamente acerca de las relaciones entre los tres personajes. Las interpretaciones son inagotables. Pero por lo mismo, todas ellas nos llevan a decir que yo, como el enamorado, soy una carta relacional que presenta el inicio de la vida social. Yo soy la unión, yo soy las elecciones sociales y emocionales. Yo, como número 6, en el alfabeto hebreo, me asocio con la letra Vav, que quiere decir el clavo, que representa la unión. Si observas bien al ropaje de mis personajes, te percatarás también de una continuidad, una unión entre ellos. En un plano simbólico, podría decirse que los tres personajes representan tres de las instancias del ser humano: el intelecto, el centro emocional y el centro sexual, que se unen para formar uno solo. La tierra de mi carta está labrada bajo los pies de los personajes, y eso significa que para llegar al 6 hay que haber hecho un trabajo previo, psicológico, cultural y espiritual. Así como llegas a descubrir lo que te gusta
y lo que realmente tú quieres. Yo soy también la representación del ánimos y del ánima. Yo soy los dos aspectos, masculino y femenino, de una misma persona. La ortografía de amoureux, escrita con la letra D labio dental, en lugar de una U, crea un vínculo visual y sonoro con la palabra Dios del arcano 16, la Maison Dieu, escrita también con B labio dental. Podría decirse que yo soy el sol, que derramo mis rayos sobre la escena. Yo soy el gran enamorado cósmico, la divinidad como fuente de amor universal, que nos conduce al amor consciente e incondicional. El pequeño Eros o Cupido me sirve de mensajero y nos sugiere, al estar representado con rasgos de niño, que el amor se renueva constantemente. Yo soy Eros. Yo soy el corazón. Yo soy la unión. Yo soy la elección. Yo soy la dimensión emocional. En algunas circunstancias, podría yo representar el conflicto, la ambigüedad o incluso un triángulo amoroso. Yo soy la vida social. Yo soy comunidad. Yo soy los hermanos. Yo represento el hacer lo que a ti te gusta. Yo te incito a preguntarte acerca de tu estado emocional. Pregúntate ahora, ¿cómo va mi vida afectiva? ¿Estoy en paz o en conflicto? ¿Algo hay que no me gusta? ¿Qué lugar ocupa el amor en mi vida? La situación que me ocupa tiene sus raíces en el pasado. ¿Qué lugar me ha atribuido la familia? Estoy identificando las proyecciones que hago en mi entorno actual. ¿Quién de los personajes eres tú? Pero recuerda que yo, como enamorada, sigo siendo el sol blanco que irradia iluminando a todos los seres vivos sin discriminación. Yo soy el sol blanco casi invisible, pero que ilumina a todos los personajes. Yo soy ese astro. Yo soy la alegría de existir. Y yo soy la alegría de que el otro exista. Yo vivo en el éxtasis. Todo me da felicidad. La naturaleza, el universo entero, la existencia del otro, bajo todas sus formas. Ese otro que no es más que un otro yo. Yo soy la conciencia que brilla como una estrella de luz viva en el centro de tu corazón. Yo me renuevo a cada instante. En todo momento estoy naciendo. Con cada latido de tu corazón, te uno al universo entero. De mí parten los lazos infinitos que te unen con toda la creación. Ah, el placer de amar. Ah, el placer de unirme. Ah, el placer de hacer lo que me gusta. Yo soy el mensajero de la permanente impermanencia, que renazco a cada segundo. Yo soy como un arquero recién nacido que lanza flechas hacia todo lo que sus sentidos puedan captar. Yo soy el amor incondicional. Y te enseñaré a vivir en la maravilla, el reconocimiento y la alegría.
cuando penetro en ti, como en todos los personajes del arcano, comunico el amor divino a todas tus células. Yo soplo en tu mente como un cálido huracán que elimina del lenguaje la crítica, la agresión, la comparación, el desprecio y toda la gama de la soberbia que separa al espectador del actor. Yo me insinúo en tu energía sexual para suavizar cualquier brutalidad, cualquier espíritu de conquista o de posesión. Yo confiero al placer la delicadeza sublime de un ángel. Cuando me disuelvo en tu cuerpo, es para desprenderlo de la dictadura de los espejos y los modelos, de la mirada de los demás, del dolor de las comparaciones. Yo te permito vivir tu propia vida, asumir tu luz y tu belleza. En el corazón que habito, ahuyento las ilusiones del niño malquerido. Como la campana de la catedral, derramo en la sangre la penetrante vibración del amor, libre de cualquier rencor, de cualquier demanda emocional disfrazada de odio y de cualquier envidia que no es sino la sombra del abandono. Yo te inicio al deseo de no obtener nada que no sea también para los demás. La isla del yo se transforma en archipiélago. Todo contribuye a aumentar mi alegría. Incluso lo que tú piensas como circunstancias negativas, el luto, la dificultad, la pequeñez, los obstáculos. Yo amo a las cosas y los seres como son, con sus infinitas posibilidades de desarrollo. Cada instante los veo y estoy dispuesto a participar en su desarrollo, pero también a aceptar que sigan siendo como son. Yo soy la vida social. Yo soy la alegría. Yo soy la delicia de hacer lo que te gusta. Yo soy la nueva unión. Yo soy la elección que hay que hacer. Yo soy el placer. Yo soy la belleza. Yo soy la amistad. Yo soy el triángulo amoroso. Yo soy el enamorarse. Yo soy el ideal y la realidad. Yo soy los primeros pasos en la alegría de vivir. Yo soy el amor consciente. Yo soy la vía de la belleza. Yo soy el que soy.